Mrs. Cox? I wonder what it was. Okay. Yeah, thank you. Wow. ¿Y ustedes vienen de Oaxaca? Así es. ¿De qué parte? Cerca de la ciudad, se llama San Agustín de las Juntas. ¿San Agustín de qué? De las Juntas. ¿De las Juntas? Ajá, y mi sobrino de San Martín. San Martín. De así. ¿También cerca? Sí, sí, muy cerca. Así es. ¿Y este es de un tribu o...? En los valles centrales, uh-huh, es la tribu zapoteca. Sí. Es a donde más se produce lo que es la artesanía de madera de copal, pero nosotros... ¿Esto es de copal? Copal, así es. ¿Y también se usa para incienso? Correcto. ¿Y también cuando se trabaja la madera, huele bien? ¿Huele sí, de... huele, la corteza es el que huele. Ajá, así es. Pero ya no. Ahora no. No, ya que está pintado. Sí, Pero su workshop huele bien. Ah, sí. Está muy bien. Wow. Así es. Yo no estoy familiar con este trabajo. No. Sí, no. Es un trabajo. Los huicholes siempre vienen. Los huicholes vienen ya. Un montón de huicholes. Ajá. Sí, es pero de un esto... trabajo muy colorido de los huicholes. Sí. Similar, sí. Pero diferentes técnicas. Ajá. Totalmente sí, diferentes técnicas. ¿Y ustedes no usan este, how say beads? Ah, este. Como los huicholes. No. Nada de eso. ¿Qué es la palabra? Ah, no recuerdo ahora. No, lo que se pone, lo que se droga. Beads, redondas. Ajá, sí, sé de cuál habla. Vidrio, este... colores, se llama. Pues, ustedes deben de... ustedes no son no los recuerdo. Hispanoparlantes. Pues, son muy, muy bonitos. Gracias. ¿Y cuáles son de ustedes? La mayor parte, como este es mío. Este es de mi papá, este es de mi sobrino Jesús, uh-huh, diferentes, toda la familia está ayudando para elaborar. Entonces, de una sola familia. Sí, así es, alrededor de 15 personas. ¿Y ustedes van a estar aquí hoy y mañana? Así es. Uh-huh. ¿Entonces regresar a Oaxaca? Sí, en la próxima semana. Wow. Tenemos que pasar Navidad allá. Pues sí. ¿Y tiene cierta clase de tamal para Navidad? Ah, sí, hay mucha comida, mucho tipo de variedad, pero sí. El ¿con platillo. Hoja de plátano? ¿Hoja? Sí. De plátano, exactamente. Es el más delicioso. ¿Y qué es estilo zapoteca de tamal? ¿Tiene puerco y es más aceitunas? Pollo. No. Pollo. Pollo con chile, sí. Y puerco también se hace, pero menos. Ajá. Muchas variedades. Ajá. Así es. Uh-huh. Pues yo he ido a Oaxaca. Ah, qué bueno. Sí, fue muy bonito, pero eso fue hace poco tiempo. Oh, no, señor, hace mucho tiempo. Antes de que tú naciste. Ah, no, entonces Oaxaca ya es diferente. Sí, muy diferente. Necesita ir nuevamente. Ah, vamos a ver. Sí. No es, México no es como fue. Ajá. México no es. Yo trabajo muchos años en Tecate. Ah, sin papeles, muchas gracias. Pero ya. Sí. Ilegal, porque los sí, sí, porque en México no te dan pedo. Ah, sí, eso sí. Pero ya la frontera está bien arruinada para todos. Sí, es. Entonces, incluso nos afecta a veces para traerlas ahora, actualmente, nos ¿sí? afecta para ingresar. Claro que sí. Porque mucha vuelta, mucha. Sí. Mucha vaina. Sí. Mucha vaina. Y pues ya más peligro. México lindo y querido, ya no. No es como antes. ¿Verdad? Pues muchas gracias. Sí, a usted. Ahora para escoger, yo tengo que ir al dentista a las 2, pero yo tengo tiempo. ¿Cuánto es esto? Es $300. Vale, vale, hay mucho trabajo. Sí, exactamente. Solamente la pintura sí. Debe tomar
mucho tiempo. ¿Y eso se hace con a mano, pero sí. sin otra regla o línea? Es por ojo a mano. Así, nada más. Así. Por eso el valor de la pieza. Pues sí. Requiere mucho tiempo de aprendizaje a lo mejor lograr esta perfección en líneas, colores, por eso es que el precio es y esta clase de tortugas sí tienen en Oaxaca. Sí, en la playa de la costa de Oaxaca hay tortugas y hacemos animales que no tenemos en el estado simplemente porque la clientela lo demanda también. Por ejemplo, animales del desierto, que allá no hay mucho desierto, pero hacemos leones, que no hay leones en México. Día de los Muertos. Ajá, esto sí es muy famoso porque nosotros celebramos el Día de Muertos. Entonces es una fiesta muy grande en Oaxaca, el día 1 y 2 de noviembre. Sí. Cada año visitamos las tumbas de los familiares, se convive con ellos, recordándole entonces. ¿Hay mariachis? Mariachis. Sí. Cerveza. Mucha cerveza, música. Yo he ido en Tecate, pero siempre quise ir a la Ciudad de México. O quizás a Oaxaca. Oaxaca es mejor. Sí. Ciudad de México está en las zonas arqueológicas muy grandes, pero la gastronomía, la cultura no es tan grande como Oaxaca. Chiapas, más hacia el sur. Sí, Guerrero, sí, sí, sí. Todos son muy ricos en cultura. Y pues ustedes todavía piensan en tribus, si son tribus, ya. Sí, por ejemplo, yo radico en los Valles Centrales, que es la tribu zapoteca, sí. Pero originalmente mi familia es de la tribu Mije, es en las montañas de Oaxaca, que es hacia el norte, entonces toda mi familia, tíos, abuelos, están en una zona muy aislada de la ciudad, pero por lo mismo del que necesitamos vender nuestro producto, mi papá se vio obligado a emigrar a los Valles Centrales y vivir muy cerca de la ciudad para que el turista, no tiene, está en $80. Ajá. Muy razonable, yo tengo que comprar algo. Sí. Es así también en Guatemala. Y la gente que vive en las montañas todavía tiene su ropa típica, todas ciertas cosas. Entonces, su lengua materna, por ejemplo... ¿Y usted habla? Lamentablemente, sí la hablaba de pequeño, pero durante años en la ciudad hay discriminación. Sí. Perdí mi lengua, pero lo entiendo. O sea, cuando mis abuelos, mis papás hablan. Pero es la lengua mije, se llama Ayukai, la lengua. Hay muchos tribus aquí que han perdido su lengua. Sí, lamentablemente por la... Es una lástima. Sí. Horrible. Sí. Okay, down to the shopping now. Ooh, this is beautiful. ¿Tienen ustedes website? No, solamente estamos en Facebook. ¿Sí están? Ajá, ahí está. Pues, esto lo voy a poner en mi blog. Ajá. Y pues si lo hago hoy, yo no sé si alguien en Tucson lo va a ver, pero sí. Si tiene Facebook page... Yo lo puedo linkear, sí, tú me lo sabes. Podemos ver su video. Pues sí. Sí, exactamente. Pues sí. Estoy en Facebook con este excelente nombre. Y pues yo también tengo... Para que pueda ver. Sí. No, pues esto va a ser muy interesante. Sí. Voy a abrirlo. Sí. Porque yo... Like this guy. ¿Cuántos son los estos chiquitos? Estos, uno en 18 y más pequeños en 15. That's good. You're going to make some sales, dude. You have all the price ranges. ¿Entiendes inglés? Poquito. Pues, mejor que usted hable su lengua indígena. Sí. Inglés. Okay. Quédate. Pues, I'm at the Tucson Botanical Garden. With Crafts Cruz. Y la familia Cruz. Pues, this is the Cruz family and their work. And they're from Oaxaca and they're amazingly cool. I might have to come back to tomorrow because I can't decide whether this verge is looking good. Isn't she? No mucho.
pero porque la madera es ha sido retirado la corteza. Uh-huh. Ajá, pero un poco.